Bueno, eh, es un gusto eh, estar aquí con Alejandra Trejo, mi colega, y desde luego con Michael Storper, porque viene desde París, eh, aunque vive en París y luego eh, Tiene una vida da clases, poco... claro, da clases en la London School, UCLA, vive por, en todos lados, por todos lados, sí. pero pero no es gratuito porque creo que Michael está reconocido como uno de los eh, eh, grandes teóricos actuales en el presente en cuestiones eh, de, de ciudades, en cuestiones de economía urbana, aspectos regionales, territoriales en general. Y en ese sentido, bueno, pues eh, sería bueno también que, que ahora es que está en el Colegio de México estuviera más seguido en el colegio. Sí, ¿no? claro. Eh, sí. Y estamos aquí porque eh, Alejandra y yo, eh, Michael, y tú vas a ser el, el conferencista principal de lo que empieza el día de hoy, que es la cátedra Luis Uniquel, eh, que está patrocinada por ANUYES, eh, con el Colegio de México y el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de nosotros. Y eh, hemos invitado a ilustres eh, colegas y en todo sentido, tenemos tres mesas. La mesa de nosotros tiene que ver con aspectos ambientales, ciudad y ambiente. Sostenibilidad. Importante también que estamos eh, agarrando la escala metropolitana para analizar el tema urbano ahora, ¿no? Claro, claro. Ese es eh, un aspecto. Y fíjate que hemos hecho alguna conversación con la gente de UN Habitat eh, para hablar un poco sobre Metrópolis en, en algún momento. Pero ahora yo tengo, eh, pienso que, eh, bueno, le vamos a pedir a Michael que se presente un poquito, ya dije yo... Eh, sus, sus adscripciones académicas, pero creo que vale la pena, y eh, creo que podemos hablar del de tema que va a tratar eh, y que discutimos para, su, para la invitación y el día de mañana, que tiene que ver con qué eh, concept, conceptualmente cómo debemos abordar. Eh, las ciudades, la complejidad de las ciudades del siglo XXI. Ese es un tema fundamental porque rebasa la idea que hemos tenido de ciudades. Yo creo que incluso de, no, desde, la, desde la Edad Media, en donde había una separación perfecta entre extramuros e intramuros, y las ciudades que hasta los años 80, por lo menos en México, uh -huh. crecían, eh, eh, el área urbanizada crecía homogéneamente y de repente se dispersó. Y hay una eh, dispersión eh, increíble dentro del valle y fuera del valle de México. Y bueno, y yo creo que es, eh, es sintomático de eh, otras eh, otros casos, ¿no? En, en algunas otras partes, yo creo, Michael. Entonces, este... Le pedimos ah, que se presente. Le pedimos que se presente. Michael. Um. Bueno, quiero decir que podemos hablar... En portugués, en español y en inglés. Y creo que en francés también. No sé si Alejandra. Francés. Francés no, pero bueno, el resto bueno, sí. Bueno, ya, a ver, pues. Ok, Bob, okay, well, uh, mucho gusto de encontrarlos aquí. Uh, voy a intentarme a presentar. Uh, entonces, um, yo estudié en la Universidad de California, en Berkeley que es uh, próximo a San Francisco, estudié historia, sociología, economía y finalmente uh, geografía económica. Y después de mis estudios, fui para Los Ángeles, uh, donde soy profesor de, en la um, Escuela de, de Public Affairs. ¿no? en el departamento de urbanismo y después se fue para Francia uh, uh, donde soy profesor en la la urban school ¿eh? la escuela urbana me es, decimos en inglés y también también uh, en la London School of Economics como profesor de uh, geografía económica entonces mi mi percurso. ¿eh? Mi percurso es eh, un percurso norteamericano. Después, yo fui tres años uh, en Brasil, donde estudié uh, el desarrollo de la área metropolitana de Sao Paulo, y después la, el problema de, des, um, de desarrollo regional en el noroeste del Brasil. Sí. Y después muchos estudios sobre eh, uh, la política regional en Europa, en la Unión Europea. Europea. Entonces estoy uh, siempre interesado en, en estudios comparativos, eh, en perspectiva global, y con las especificidades, pero también los puntos en común de, del proceso de, de urbanización y de desarrollo regional en diversos países del mundo. Sí, bueno, es muy interesante porque eh, tengo la impresión de que podría, empe, podríamos pensar que hay una diferencia eh, y también hay una convergencia en la forma en que se... Que, que crecen las ciudades tanto en términos de población, de actividades económicas y de y espacial territorialmente o sea hay una expansión física en, de las ciudades en, quizá en todas partes del mundo, algunas menos porque hay más control de uso del suelo. Sí. Eh, digamos, eh, hay ciudades muy, mucho más compactas, compacto, o sea, sí. hay, hay un eh, proceso de crecimiento mucho más compacto y además porque no han crecido a las tasas que han crecido eh, en los países en, en desarrollo. ¿no? Hemos tenido tasas de crecimiento de Sao Paulo de 3%, sí. de México también de 3% en una o dos décadas y eso hace complicado. Eso son tasas que no existen en uh -huh. otros países en Europa. Por ejemplo, incluso en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos quizá el fenómeno es diferente uh -huh. por la idea de sprawl y de su suburbanización y quién es? otra otros eh, procesos. Sí, de hecho, en América Latina tenemos grados de urbanización ya similares a Estados Unidos, a Europa, sí. como dices, con características eh, ciertamente distintas en algunos aspectos. En el caso de México, 72% de urbanización, ¿no? este con esta peculiaridad del fenómeno de la metropolización, eh, que habla justamente de estas tendencias, ¿no? de expansión a veces un poco descontrolada y con todos los problemas que eso, que eso conlleva. Tú, Michael, ¿piensas que habría un. ¿cuáles serían, crees que las diferencias o las semejanzas, porque, bueno, entre, no, Sao Paulo y, y la Ciudad de México, creo que hay, habrá algunos estudios, no sé si hay algunos estudios comparativos, pero eh, quizá eh, Buenos Aires, eh, las grandes ciudades de América Latina, Lima también, quizá Bogotá, Bogotá, no sé, serían las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? De América Latina. ¿Tú crees que hay diferencias? Entre ¿Intra, dentro o entre esas y otras ciudades en Europa? Creo que podemos comenzar con la perspectiva mundial. Quiero decir que en el mundo actual um, vivimos un tipo de paradojo que es que el empleo, empleo está geográficamente concentrando en las grandes áreas metropolitanas y de más en más en la, el centro de las áreas metropolitanas. este es verdad para um, así para Nueva York, pero York, también para la Ciudad de México o Londres o París o Los Ángeles, más al mismo tiempo um, la población, la, po la, la población, población está uh, está siempre uh, ¿cómo se llama? Uh, ¿Dispersan? dispersan descentralizando dis descentralizando bueno, un cierto un cierto partido de la población que no puede acceder a la habitación en el centro de las áreas metropolitana está obliga obligado de, de, de buscar ¿eh? Um, buscar habitación sí. fuera del centro. Entonces, ese tipo de paradojo y también es, 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 un, es un paradojo que, que al mismo tiempo esta concentración de empleo y sobre todo el mejor, los mejores empleos en las más grandes áreas metropolitanas de cada país. Entonces, podemos ver que en el sistema urbano de casi todos los países, Existen grandes diferencias en el desempeño, de desempeño sí, económico sí. de las grandes ciudades en relación a las demás ciudades del país. Y esto es muy, muy diferente en relación a, al periodo precedente, los años 60-80. Sí. Eh, que cuando los grandes aires metropolitanos estuvieron, were, sí, estuvieron, estuvieron estaban. En, estaban uh -huh. en un periodo de, de, de desempeño menos, menos fuerte, menos favorable que, que, que hoy en día. Uh -huh. Entonces, existen diversos procesos de concentración, de expansión física. Física del aire de, de habitación, ¿eh? de, de commuting, ¿eh? sí. uh, de presión demográfica uh -huh. en las grandes ciudades. Y creo que en América Latina uh, hay muchas tendencias que son semejantes a lo uh, que, que está pasando en América del Norte y en, en Europa, con la diferencia de de nivel de vivienda, de, sí, de, de capacidad de, de infraestructuras, etcétera Sí, bueno, eh, pero mira, en el caso de México, de la Ciudad de México, hay agentes o actores internos. Eh, hay una política o hubo una política en los últimos 10, 15 años de eh, construcción de viviendas, de favorecer a la industria de construcción de viviendas y a los agentes inmobiliarios y al mismo tiempo liberar eh, tierras ejidales que estaban controladas, y entonces hay eh, desarrollos eh, forzados, por, empujados por, ese, por esa eh, eh, relación, incluyendo la debilidad de los municipios, que por tener ahí quizá un incremento en la base fiscal pues aceptan cualquier cosa, no hay un control de, de crecimiento y ahí hay una expansión y hay viviendas a tal grado que ahora resulta que hay millones y millones de viviendas desocupadas a 50, 30 kilómetros de eh, lo que sería la ciudad eh, con, consolidada. Ese es un, ese es un problema. Pero, pero yo te lo digo porque estaba pensando, Alejandra, no sé si tú estás de acuerdo, uh -huh. en que hay también una un, una influencia ex, exógena. O sea, hay globalization claro. o algo así, que no sé qué es, <laughs> te estoy preguntando. ¿Qué, qué, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo explicamos ves? Esta, o sea, ¿cómo, ¿Cómo sería esta relación de los procesos que se generan en países como México que no han alcanzado? Este todavía grados de desarrollo similares a Europa occidental, que pero pero con esta cuestión porque no se trata además de una de una cuestión de lejanía porque lo que se están no se están habitando estas viviendas tiene que no. ver con las condiciones se trata de viviendas de interés social eh, desarrolladas ahora los oferentes son oferentes privados y en condiciones bastante precarias son dimensiones muy pequeñas se van a esos lugares sin infraestructura sin servicios muchas veces entonces eso te genera toda una problemática social increíble y que las, los municipios no pueden cargar con todos los servicios todos públicos los servicios. Eh, locales basura transporte etcétera pero eh, también eh, creo que ahí hay una eh, otro, otra variable que tiene que ver con la inseguridad y con, una, eh, con haber dejado en su lugar de origen el capital social que tenían porque van a las nuevas eh, conjuntos habitacionales uh -huh. y no hay eh, capital social no conocen a los vecinos etcétera todo ese tipo de, de, de cuestiones ¿no? eh, y bueno y lo otro tiene que ver eh, con, con, la, con las grandes ciudades eh, Michael lo que dijiste en términos de dónde están los, gran, los empleos los mejores empleos eso yo creo que tiene que ver con globalización o no Claro que, que, que esta concentración de los mejores empleos en las, en las mayores ciudades del mundo está en relación al proceso de globalización y cambiamiento tecnológico, porque los mejores empleos uh, necesitan un tipo de concentración geográfica de, de empresas, de personas, de, de personas de alto nivel de cualificación uh -huh. y también de servicios a las empresas y también corresponde al, as, a las preferencias de, de vivienda de las personas cualificadas que quieren vivir en la gran ciudad. Entonces, este proceso de concentración de, de empleos y también de gentrification de las grandes ciudades. Y al mismo tiempo, está en relación a esta expansión de la porque ten, existe un tipo de exclusión ¿no? uh, geográfica de las personas menos cualificadas, que no pueden acceder a la vivienda en el centro uh -huh. pero más que, que, que son atraídos para el poder económico ¿eh? uh, las oportunidades del la grande aire metropolitana. Creo que esta es una tendencia mundial que está, um, que, que, que puede ver en, en, en América del Norte, en Europa y en América Latina. Pero como ustedes dicen, con grandes diferencias de capacidad de, 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 de la urbanización, esta expansión es, um, um, toma la toma forma, la forma, forma. De, de un tipo de expansión su suburbano en América del Norte o una expansión más planificada en Europa. Aquí en América Latina es un tipo de expansión más o menos um, uh, menos planificado con, con, con el nivel de... de de infraestructura de servicios urbanos que está, que está más um, wild. ¿eh? Bueno, es el tipo de... Esa es la, la, de, la palabra, salvaje. Salvaje. Salvaje, esa es la palabra. La globalización salvaje. Que es un tema de Manuel Castells de los años 70. ¿eh? <laughs> está bien. Bueno, eh, eh, también eh, hay el problema de, el, eh, del de gobernar este fenómeno verdaderamente eh, sí. eh, gigantesco eh, y que tiene que ver con la política social y tiene que ver con la política ambiental. O sea, estamos, este, por ahí hay un geógrafo que no voy a decir su nombre, pero que es el que que es un. Eh, eh, lo, lo, lo debemos conocer, Michael, porque. The Geographical Imagination. Pero él dice: la política social es política urbana ya. Y yo digo que la política urbana es política ambiental sí. también. Entonces, eh, hay un cruce importante en un, una matriz de políticas que aparentemente eran sectoriales y que ahorita no sé exactamente qué son, pero que tiene que ver también con, el, con la base organización de organizaciones de las jurisdicciones en donde vive la ya estamos mencionando los municipios que no tienen capacidad y que no ni siquiera este saben quién es su vecino o sea, hay, hay una vecindad que no está aprovechada en, muchos, en, en la mayoría de los casos. El, el municipio A no tiene, está pegado al municipio, es vecino del municipio B, pero no se no, combinan, no se, combina, no se coordinan para responder a los mismos problemas que tienen que podrían hacerlo por economías de escala, yo qué sé, un montón de cosas, uh -huh. ¿no? Ese es otro de los aspectos. O sea, pero hay una, eh, quizá una línea de Michael eh, que tiene que ver con govern, governing. Me, gobernanza metropolitana. <laughs> y a mí me, me voy a ver muy teórica, pero leyendo el, el, el paper de Michael sobre estos temas, eh, él hace un planteamiento de cómo entrarle a estudiar, cómo entrarle a entender eso. Y hace el planteamiento de... Que esto lo podemos hacer a través de un esquema agente principal, o sea, un problema de eh, gobernanza metropolitana en, en, este, en este estilo, ¿no? ¿Cómo es que entendemos, eh, esa sería mi pregunta, a mí me interesa como saber eh, un poco más eh, el planteamiento en, en este esquema agente principal, ¿cómo es que entenderíamos la problemática de la eh, gobernanza metropolitana en este esquema? Porque se me hace bastante interesante, ¿no? Ya que hablas de preferencias, eh, yo creo que preferencias tanto de gobiernos, porque yo puedo decir que hay una preferencia de los gobiernos por no cooperar y por competir, y preferencias de los consumidores, tanto de los de ingresos altos como de los de ingresos sí. bajos. Entonces, ¿cómo poder entender este tipo de problemas en ese esquema este agente principal, Michael? Creo que es interesante observar que no existe en este mundo... Un grande área metropolitana con una autoridad de gobernanza consolidada. Quiero decir que el, el libro clásico sobre este asunto es de 1961 de Robert Wood y que se, que se llama, en, por, de un estudio sobre el caso de, de, de Nueva York, 1400. Um, autoridades, government, 1400 governments, sí. porque Wood uh, observó que en el área metropolitana eh, eh, existía un tipo de, de, de caos, de un tipo de, de, de competición, ¿ve? Ta, uh, as, uh, um, tal vez cooperación y tal vez un tipo de consolidación de autoridades para Uh, para un tipo de, um, sí, de servicio uh, o actividad de objetivo, de objetivo. objetivo concreto como, como por ejemplo, ejemplo la Port Authority of New exacto, York o autoridades sobre el metro de Nueva York que, que, la, que la, la condición normal es este tipo de fragmentación ¿eh? y las experiencias de consolidación por ejemplo, el caso de Miami o Toronto. Solo existen tres o cuatro. ¿sí? Mm. ¿Eh? Eh, eh, New Delhi. En eh, New Delhi también. Puede ser. ¿sí? Uh -huh. pero, pero, ¿por qué esta complejidad? ¿Por qué, por qué, la, por qué la, la ciudad es una es una um, forma de, de una uh, forma de, de um, de organización humana muy complejo. Entonces, es casi imposible de consolidar porque, porque um, cada, cada persona, cada, cada barrio, cada, cada grupo, um, hay preferencias diferentes. El ¿eh? problema es coordinar porque un área metropolitana es un ejemplo de interdependencia ¿eh? de intercambio muy intensa. ¿Eh? Es un tipo de paradoja, ¿eh? un you know, tipo de, de contradicción. ¿eh? Entonces, uh, yo no tengo una uh, un miracle formula ¿eh? para, uh, para responder a eso, pero esta condición es muy interesante de, 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 como punto de partida de, de ver que es el el problema problemático central. Cuando podemos, por, por, por cada caso de, por ejemplo, vivienda, infraestructura, uh, uh, commuting, uh, um, ¿cómo se dice? Um, tax sharing. Eh, sí, eh, 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 cooperación co fiscal co también, fiscal. ¿no? ¿Sí? Ingresos fiscales. Sí, base fiscal, base catastral. Exactamente. Es, tenemos que, que, que ver las posibilidades de, de cooperación, pero ¿eh? también uh, la, decir, de, la, decir, uh, desire, ¿eh? el deseo, deseo. El deseo de, de los principales de, de gobernanza al, a una escala muy, 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 muy local. Muy local. ¿eh? Un tipo de contradicción. No. ¿eh? Es que tú mismo sugieres que, a pesar de los así, never ending <laughs> metropolitan governance problems, este, al mismo tiempo podemos como mejorar los procesos de elección social ¿no? para lograr un mejor bienestar común o objetivos este, quizá más específicos. Eh, pero, ¿cuáles serían.? Quizá esos mecanismos para lograr este tipo de, de resultados en términos sociales. El problema, claro, que el problema uh, central de este tipo de fragmentación es que los más fortunate, los más ricos de la sociedad, oh, eh, hey. um, no desean naturalmente claro. uh, compartir. Su espacio. Uh, su espacio, uh, su renda. Y no estoy diciendo que, está, que son dead persons. Es simplemente que hay una sociedad extremadamente uh, diversa, uh, diferenciada, no solamente en términos de renda, sino en términos de lifestyle, de tipo de vida, de, 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 de otras cosas. Entonces, ¿cómo admitir que...? vivimos en un espacio de, que permite este tipo de diferenciación, que, 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 que necesita un tipo de intercambio, de exchange, y también de ayuda de los más afortunados uh, eh, eh, a los sí, menos afortunados. Sí. Es esa es la geometría del, del problema. ¿eh? Pero ¿habría instrumentos, eh, digamos, eh, top-down o tendría que haber en el plano local eh, ejemplos e instancias que permitan eso? Porque tú le preguntas uh, cuando hay un, un success story, dos municipios eh, tienen cooperación. Why, ¿por qué tienen cooperación? Ah, porque somos amigos. Sí. Por, pero no hay una, no hay un mecanismo que los obligue uh -huh. o que los induzca, de, simplemente inducir, no obligar, a esa cooperación. No hay un sentido de, de entendimiento de lo que significaría resolver juntos un pequeño problema que ellos también enfrentan, porque no todos los municipios, digo, el ejemplo clásico es el manejo de los residuos. Uh -huh. Y, y, no, y otras, transporte que cruzan eh, eh, jurisdicciones y cosas por el estilo. Bueno, pues ahí están los ejemplos. Entonces, ¿cuáles serían, qué, qué, haría, qué, qué, habría, que hacer? ¿Qué habría que hacer? Porque hay modelos, tienes modelos. Aquí, ahorita estamos pensando, eh, por ejemplo, hay un cambio importante en la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México es CDMX, que, que sí. construye una barrera simbólica. Y dice que esta es una ciudad maravillosa. Sí. Y, y, y hay 8 millones de habitantes de los, de los 23, 23 que hay en, en sí. lo que sería la Ciudad de México. Entonces, ¿el resto qué es para ellos? ¿No? Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay un problema, porque entonces este, dicen, por, en el discurso, dicen, es que tenemos que pensar en términos metropolitanos. Es un poco lo que decías, uh -huh. bueno ¿Qué quiere decir eso? Porque eh, pensar en términos metropolitanos y lo, lo, lo local que tú estás señalando, es, es, hay una, un abismo en términos administrativos, de preparación, de knowledge, de capacidades. ¿no? Eso es muy importante. No, ¿no? en este momento, uh, en, 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 en muchos lugares del mundo, hay este fenómeno de, de municipios muy. Bastante ricos, progresistas, CDM, eh, CDMX. Uh, París, 2 millones de habitantes en un área metropolitana de, de 12. De, 12, millones. 12 millones. Entonces, mismo fenómeno. Uh -huh. Ciudad de Londres, 7 millones en un área metropolitana de 15. De, de sí, sí. um, Ciudad de Los Ángeles, 4 millones aire metropolitana de 18, and, and so forth. Sí. Entonces, eh, es muy bien que existiesen ciudades progresistas con una política social más avanzadas, etcétera. El problema es que hay muchas personas en el aire interdependiente fuera de esta zona de... Zona de, uh, de um, uh, de iluminismo. ¿eh? Sí, sí, Entonces, de no, pero, no, yo creo que, por ejemplo, en el área de transporte tenemos una experiencia de cooperación a la escala regional, en, en muchas áreas regionales del mundo, por razones muy simples, que es que, hay un, que, que existe un tipo de win-win dinámico de financiar el sistema de transporte ¿eh? para todo el mundo, para la circulación. Claro. En otras áreas, en otros, um, por ejemplo, vivienda, eso uh, es más complicado, ¿eh? mm. porque si un rico quiere, quiere en general vivir en, en, un, en un barrio, barrio confortable, ¿eh? rico, uh, etcétera, y no quiere vi vivir con los pobres. ¿no? Yeah. Entonces, compartir uh, este espacio, una cooperación, muy, muy difícil. ¿no? difícil. ¿Eh? Existen algunas experiencias con, uh, por ejemplo, en algunas ciudades europeas, cuando usted tiene una política social y una política de vivienda muy, muy fuerte, que cuesta muy, muy caro, que, que que puede ¿cómo se llama, um, reducir las externalidades de la pobreza sí. para, para que los ricos aceptan entre comillas entre comillas, acepten ¿eh? de este tipo de um, cómo se llama mixity sí. social mixity mezcla, una mezcla social es, es bastante es difícil ah, ¿Ah? Sí. y también debería haber eh, mecanismos de transferencia de, sí. de ventajas y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ahí está. Otro otro tema, okay. yo, yo no voy a meter el problema de, de la última parte de la política ambiental. Pero eh, la política ambiental está relacionada con política social, porque tiene que ver con todos los problemas que estamos hablando, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con los servicios públicos municipales no hemos hablado de agua en algunos en algunos casos que es este, sumamente importante y que son mecanismos eh, de, ventajosos de los capitales inmobiliarios en eh, la creación de viviendas que no tienen servicios, etcétera, todo, todo ese tipo de cosas. Se están manteniendo esas viviendas mientras se, se pagan los créditos, o sea, hay, este, se lleva agua por, en, en tanques, cuando ya dejen de pagar. <laughs> Entonces a lo mejor ya, ya no va a haber agua y cosas por el estilo. Bueno, estoy es, es, es caricaturizando el asunto, pero es un problema fundamental de equidad, uh -huh. de equidad de, de una aglomeración que tiene, eh, que necesita balancear los externalities eh, negativos y costos. Esa es, es sería una tarea de la administración pública, me parece, ¿no? Esos serían eh, algunos de los problemas. Eh, bueno, Michael, eh, también eh, tengo que decir, yo les, este, les doy a leer a mis alumnos... Eh, eh, cuestiones que tienen que ver con aspectos territoriales, porque también es un tema que Michael ha, ha, ha trabajado, el aspecto regional. Ahorita mencionó sistema eh, urbano eh, eh, y es importante, pero hay la escala intermedia, la escala regional, eh, y ahorita eh, nos encontramos en la literatura con... City Region, Mega Region, todos ese todo tipo eso. de cosas que son este, importantes y cómo manejar, porque son expresiones, eh, digamos, de, del proceso de urbanización más actuales. O sea, era fácil eh, tener delimitaciones eh, de la región. Ahorita va a haber un taller en la tarde eh, a cargo de un colega que bueno, le deseo lo mejor para que va a hablar sobre delimitación de zonas metropolitanas. Wow, ese es un tema este tremendo, pero ese eso tiene que ver con las escalas diferentes, uh -huh. eh, Michael. Que... Bueno, está el tema de la Ciudad de México que ahora se ha dado mucho por discutir el caso de la megalópolis de la Ciudad de México porque ya en el centro del país eh, se ha formado, yo no sé si una red, pero sí un pequeño subsistema de zonas metropolitanas con interacciones en menor o mayor medida, incluso en algunos casos ya con una cercanía eh, física con la Ciudad de México, como el caso de Toluca, ¿Toluca? quizá para Morelos también, eh, que nos habla de una configuración ya más a escala regional, que yo también tendría mis dudas, ¿no? Eh, el caso de las regiones eh, cómo las definimos y cómo las conceptualizamos porque también eh, tiene su, su problemática no pero está ahí el caso de las escalas no cómo, cómo plantearías este este tema me la, me la ciudad la área metropolitana es es siempre una cómo se llama es una es una cosa orgánica que 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 está que crece ¿eh? Que crece y no, no uh, respeten los límites uh, um, uh, jurisdiccionales. jurisdiccionales. Este tema de, de, de megalopers fue inventado en 1966, creo, oh. por Jean Gottman, sí. un geógrafo sí. francés, uh, uh, hablando de uh, la como en. Northeast, northeast de Washington de norte, a Boston más tam, más también uh, Grande Londres etcétera entonces es una experiencia en este mucho tiempo y creo que, que debemos um, um, debemos um, aceptar de modificar uh, de que, que la ciudad no conoce límites Uh, límites en, en el sentido de límites físicos, pero también, también um, uh, funcionales, yo funcionales, creo, funcionales humanos. humanos. ¿eh? Entonces, las jurisdicciones los, hay que hay que modificar, ¿no? Las categorías. Eso es un problema porque um, existe vested interests y defender los límites políticos de la ciudad para defender los intereses de las personas, intereses fiscales, etcétera. Entonces, qué tipo de contradicción entre la realidad ¿eh? uh -huh. de, la, de la ciudad y la y su forma política, ¿eh? que es la cuestión de la de gobernanza. Uh -huh. ¿eh? Bueno, ahí eh, está, eh, se está planteando, no sé, pero así sutilmente, eh, un, una visión distinta de la que estamos acostumbrados, que tiene que ver con geografía, que es, también, se, también no es nueva, que tiene, te, tenemos que pensar en términos territoriales o en términos, eh, no sé exactamente cómo sería, eh, en donde hay, un, hay un, un conjunto de actividades de todo tipo interconectadas, mezcladas y cosas por el estilo. Bueno, no sé, eh, si nos subimos, por ejemplo, a los vuelos que hay de las líneas aéreas de México que van a China, vamos a encontrar con asiduos pasajeros que traen grandes bolsas este, <laughs> cada semana de mercancías eh, que producidas en China para vender en la Ciudad de México. Ahí hay un link, hay un vínculo funcional. O sea, la Ciudad de México llega hasta China. Claro. Michael. O al revés, China no. llega hasta la Ciudad de no, México. China llega hasta todas partes. Sí. Bueno, eh, miren, hemos estado un buen rato platicando. Eh, podíamos, eh, como dije hace rato, podíamos seguir platicando muchas cosas porque no nos hemos metido en toda la literatura que, pro, que ha producido Michael, ¿no? Que es así como este, muy impresionante. Eh, porque tiene un impacto muy fuerte en términos del pensamiento de para, digamos, no, no solo didáctico, sino en términos de discusión teórica, epistemológica y cosas por el estilo. Eh, pero yo, le, bueno, Alejandra va a despedirnos eh, de esta sí, conversación Yo me despido agradable. con una invitación a otra visita de Michael y a otra cápsula donde podamos discutir eh, el digamos el, los esquemas eh, teórico conceptuales que él utiliza que me parece bastante interesante bastante sugerente también todo su trabajo empírico por ejemplo en el último libro la eh, no sé si es una comparación o una cosa así entre San Francisco y Los sí. Ángeles que también me parece muy interesante y wow. que toca temas eh, que pueden ser relevantes para analizar otros otros casos no mm. Entonces, con eso me despido con invitación a una próxima visita con de Michael. Con mucho placer.